Buenas tardes a todos los oyentes de La Ribereña, el 96.9 de la FM, la Radio Total. Damos inicio a una nueva edición de su noticiero La Ribereña Noticias, correspondiente al martes 1 de abril del 2014. Vamos con los principales titulares de esta edición. Bien, trabajadores del Poder Judicial en huelga se niegan a ser incluidos en ley del servicio civil y piden que la Comisión de Presupuestos se inhiba de tratar el tema de aumentos escalonados pactados hace 2 años. El presidente del Poder Judicial de Cajamarca, Óscar Vázquez Arana, considera justo el reclamo de los trabajadores judiciales. Agregó que un 80% de trabajadores acata la huelga y dijo que el caso seguido contra Gregorio Santos en San Ignacio se va a reprogramar una vez levantada la protesta de los judiciales. El líder de Fuerza Social, Jesús Coronel Salirrosas, presentó a Leomar Álava Hoyos como candidato a la Alcaldía Provincial de Cajamarca. Señaló que las encuestas son a gusto del cliente, en clara referencia a la que se publicó hace unos días y que ubica en el primer lugar al fujimorista Osías Ramírez. Pobladores de La Encañada realizan plantón en el local del Fondo Social Michiquillay. Reclaman cumplimiento de compromisos sociales asumidos por el organismo en actas firmadas con las comunidades de La Encañada y Michiquillay. Estudiantes de Cajamarca competirán por 500,000 soles en el programa denominado Para Quitarse el Sombrero. Fundación Romero premiará a los mejores proyectos empresariales de estudiantes de todo el país. La inscripción de planes de negocio se realizará a través de la página web www.pqs.pe del 1 de abril al 11 de julio. Y justamente estamos por acá también con Naomi Uchima, directora de Responsabilidad Social de la Fundación Romero, con quien vamos a tener una entrevista amplia para la población cajamarquina y que se puedan enterar de los beneficios y las características que tendrá justamente este programa. Bien, vamos a iniciar con el desarrollo de la información, no sin antes presentarles a los oyentes de La Ribereña Noticias, a Naomi Uchima, y es directora de Responsabilidad Social de la Fundación Romero. Bienvenida, Naomi, por Cajamarca. Te dejamos en el uso del micrófono para que puedas saludar a los oyentes interesados en este programa que van a lanzar justamente en esta región del país. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo. En realidad, recién estoy hace 20 minutos. Acabas de aterrizar. Acabo de aterrizar, así que si me desmayo, ya ustedes saben por qué. No, ya, la altura, ya acá está todo un... Todo está ya... Sí, toda la gente oxígeno, ya está con los medicamentos, con oxígeno. Excelente, excelente. Abre por si acaso la ventana. Excelente. No creo que pase nada. Que esté en el control maestro de la radio, abrir la ventanita siempre. Va a ser las medidas precaución. En realidad, mira, estamos muy contentos en la Fundación Romero porque esta es el tercer año consecutivo que venimos desarrollando el programa Para Quitarse el Sombrero. Es una iniciativa que busca en realidad promover los emprendimientos en jóvenes, sobre todo, ¿no? Y en jóvenes, en realidad, que estén entre los 18 y 35 años y que estén cursando estudios en universidades o institutos. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué beneficios para el joven? Mira, los jóvenes lo que tienen que hacer es presentar un plan de negocio. Es un plan de negocio y todo es vía web, por eso tú has mencionado muy bien la página www.pqs.com.pe. Uh-huh. Ellos tienen que asociarse, tienen que hacer un grupo mínimo de 2 personas, máximo de 5, y tienen que presentar un plan de negocio con una idea creativa, innovadora, nunca antes puesta en público, ¿no? Claro, ajá. Uh-huh. Entonces, los chicos lo que hacen es, presentas un plan de negocio y tienen un tiempo para poder pasar las diversas etapas, ¿no? Por ejemplo, hoy día es la apertura del portal, desde hoy día se pueden inscribir los chicos y el premio que, o sea, ellos participan por, es un premio por 500,000 soles, que en realidad es una bolsa y los mejores planes son premiados en realidad en orden, y
es un premio hasta 500.000. A veces el primer puesto se lleva 70.000, a veces 80.000, es dependiendo de cómo sustenten el plan de negocio, sobre todo la parte financiera. Tiene toda una estructura, entiendo, por lo que veo en información que nos han podido hacer llegar, una estructura para que se pueda acreditar de que este plan de negocio puede tener posibilidades de dejar de ser plan y ya ser un proyecto ya sostenible o sustentable. Sí, en realidad hemos ensayado, en realidad ha sido una investigación de bastantes años, porque encontrábamos que generalmente los jóvenes tienen ideas novedosas y muy, muy creativas, pero a la hora de sustentar, en la parte de costos y finanzas, es la parte donde tienen, patalean más, digamos, ¿no? Sí, sí. Así en el lenguaje más simple. Entonces, por eso nosotros hemos puesto al servicio de los jóvenes una plataforma también asociada para quitarse el sombrero, que es el Aula Más. El Aula es una plataforma también virtual, pero que busca, tiene cursos en línea, que busca ayudar o apoyar a los jóvenes que quizás en una parte del plan, de repente segmentación de mercado, finanzas o costos o el proceso de producción, tengan algunas dudas. Entonces ellos pueden ingresar gratuitamente y estudian, digamos, en línea. ¿Cuándo pueden ingresar? Porque veo que tienen del 1 de abril sí. al 11 de julio. En este lapso de tiempo es en el que cual pueden ingresar. Presentan su plan. Sí, tienen esta etapa para presentar su plan. Pero ya tienen acceso a esos espacios de sí. costos, tienen ya, o sea, sí. manejo contable, gestión claro. empresarial. Sí. En la página de pqs.pe ya tiene, apenas escriben, les va a salir los ítems del plan de negocio. Pero lo que yo decía es que hay otra página que es el aulamás.pe donde si ellos encuentran que hay una parte que les parece un poco difícil, ellos pueden complementar su nivel académico, digamos, con la plataforma gratuita educativa, ¿no? ¿Podría participar en estos grupos de jóvenes que presentan su plan de negocio algún asesor quizás también como parte del equipo o no? En realidad, como es como los estudiantes pertenecen a universidades e institutos, el rol que hemos encontrado, que en verdad ha sido muy eficiente, es el rol del docente que apoya a los chicos. Y generalmente los chicos, cuando tienen alguna duda, preguntan a su profesor, ¿no? Profesor, esta parte me puede ayudar, me puede asesorar, tengo unas dudas. Entonces, el profesor o el docente en realidad es como una persona que los asesora, los acompaña y al final es en la primera etapa, por ejemplo, es la misma institución educativa quien filtra los planes. Es decir, si tenemos en una universidad que se presenten, bueno, voy a decir un número así alegre, 100 planes en un instituto, el docente lo que hace es revisar los planes y él califica y él, en realidad, por él pasan a la siguiente etapa. Bueno, entiendo que la Fundación Romero debe estar pues alegre, porque sí, no han sido 100. El año pasado, según información que tengo acá, han tenido la participación de 12.000 jóvenes en el programa PQS y 4.000 ideas de negocio. No es poco, ¿eh? No, es interesante, poco. Por lo menos la cifra. Sí, en realidad estamos muy alegres porque en el 2012, que empezamos en realidad como un piloto, fue solamente a 6 regiones, no estuvo Cajamarca en realidad. Y en estas 6 regiones obtuvimos en realidad una buena cantidad de planes, pero no como el año pasado que hemos tenido 12.000 jóvenes y 4.000 ideas de negocio. El primer año tuvimos 1.000, casi sí, llegando por 1.000 ideas de negocio. Entonces, otra sorpresa para nosotros cuando ya fuimos a nivel nacional desde el 2013 es Cajamarca. Porque generalmente las provincias o las regiones que se van incorporando al programa entran con pocos planes, porque es la primera edición para ellos, ¿no? Pero en Cajamarca tuvimos hasta finalistas, y lo cual en realidad los felicito, porque eso habla del buen nivel académico y del buen nivel de los chicos a nivel de creatividad, perseverancia, porque en realidad, mira, empieza en abril, pero hay que perseverar, termina en octubre. Entonces, si los grupos no tienen esas capacidades emprendedoras o habilidades de perseverancia, motivación, creo que no lo lograrían. Así es, un poquito de resistencia, ¿no? Para terminar con el proyecto. Y Cajamarca, cuando hablamos de la región Cajamarca, ¿la intervención va a ser en toda la región o en algunas provincias? No, en toda la región. Está abierto para toda la región. Te cuento que el año pasado, fue difícil para el jurado porque hubieron muy buenos planes, sobre todo el, si quieres, puedo mencionar. Uno que te acuerdes así. Mira, me acuerdo uno que era de Palta Hubs,
que era, la idea era súper creativa, hasta nos poníamos a pensar cómo podía ser eso innovador. Era polvo, pero de palta. Entonces, si tú tenías tu ensalada, abrías tu envase y le ponías el polvito y tenía sabor a palta. Mira, y en verdad yo lo probé y sí tenía sabor a palta. Entonces me pareció una idea extraordinaria, sobre todo, por ejemplo, me pongo a pensar en realidad como idea de negocio, a nosotros que nos gusta la ensalada y a veces para prepararlo es difícil, tener ya un pomito que tenga es un polvito. Era palta deshidratada. Sí, pero la idea era excelente. Entonces, en realidad fue uno de los finalistas y también estuvo en Lima para sustentarlo, ¿no? ¿Y qué esperan esta vez de Cajamarca? ¿Algo más? ¿Quizá hay una alianza también por acá? ¿Están convocando alguna institución para que también apoye a la Fundación Romero? En realidad, no, estamos en realidad promoviendo que todas las universidades e institutos se animen a participar. Esto es importante porque es algo institucional también, porque muchas de las preguntas frecuentes es, quiero participar y tengo amigos que quieren participar, tengo una excelente idea de negocio, pero mi universidad no se ha inscrito. Entonces necesitamos de todas maneras que sea la universidad que acepte que sus alumnos están participando. ¿Por qué? Porque la primera etapa nadie corrige más que el encargado de la universidad. ¿Todos los paquetes de proyectos se envían a través de internet? Sí, todo es virtual. Pero una vez que está inscrito el grupo de emprendedores. Ellos se inscriben como participantes. Siempre hay un jefe, un líder del grupo. Luego, cuando ya están listos y crean que ya está completo su plan, lo envían, dan enviado y tienen hasta el 11 de julio. Y de ahí el docente de cada institución proporcionamos una clave y ellos califican. ¿Hay un proceso de revisión hasta esta fecha? Sí, hay un cronograma que ya tenemos establecido en realidad. Todo esto está, todas las etapas, todas al final terminan todo, la gran final es en octubre, ¿no? Entonces pasa por una etapa, luego que del 11 de julio ellos mandan su plan, hay como más o menos 2 semanas donde tienen un tiempo los jurados de calificar, luego entran, se sabe quiénes entran a la etapa regional y luego hay otro jurado independiente que califica los planes y al final es un jurado para nivel nacional, ¿no? Ya Cajamarca compite con Lima, con Piura, todas las regiones. ¿Y en estos planes son orientados en diferentes giros de negocio o específicamente al tema productivo nomás? En realidad, con el tema de palta. Mira, es cualquier giro de negocio, hay servicios también. Pero la orientación de los chicos ha sido mucho para el tema todavía gastronómico. No sé si es porque tenemos una tendencia así por el tema gastronómico, pero casi la mayoría de planes en el primer año fueron de corte gastronómico. Yo diría que del 70. El 2003, el año pasado, ya los planes estuvieron más variados, ¿no? No solamente había gastronomía, sino había temas de turismo, había temas de servicio, por ejemplo, servicios odontológicos a personas de tercera edad, ¿no? Entonces, ya, dirigido habían, sí, público. Es bien segmentado y eran lo que es lo que de paso exigen también, ¿no? Que esté, aparte de la justificación del proyecto, haya un perfil del consumidor, ¿no? Sí, es uno de los ítems que te pide el plan, ¿no? Que tiene que tener una buena segmentación de mercado. Porque eso, los planes que, les voy adelantando, los planes que digan todos, no van a pasar. No, de hecho. Porque a veces, pasa a veces, ¿no? ¿A quién va dirigido tu producto? Claro. A todos. No, complicadísimo. Complicado. Pero entonces, hay que segmentarlo igual, de todas maneras. Hay un ítem que es para ver la segmentación de mercado, pero en realidad pensamos que los chicos están no solo tienen entusiasmo, sino tienen muy buen nivel para implementar los planes. Qué bueno. Bien, Naomi Uchima, directora de Responsabilidad Social de Fundación Romero, con este programa importante, ¿no? Para quitarse el sombrero, ¿no? 500.000 soles nada más en juego para los emprendedores de todo el país, ¿no? Te dejamos para que puedas invitar nuevamente a los jóvenes cajamarquinos y que también se animen pues a inscribirse, ¿no? Y como dices, que las instituciones también lo tomen como propio, ¿no? Como parte de esa formación integral que debe haber dentro de las universidades o instituciones superiores. Sí, mira, en realidad muchas gracias por la invitación. Yo en realidad los invito a que aprovechen esta oportunidad. Es tiempo de que los jóvenes demuestren su talento, su creatividad, y además hemos querido que sea trabajo en grupo porque creemos
que lo grupal enriquece, o sea, las, uh-huh. Y mira, ahí hay experiencias interesantes donde se juntan de otras disciplinas, no solamente de ingeniería, sino también se juntan con comunicaciones, con administración, y salen unos proyectos estupendos. Una especie entonces, de juego de roles ahí. Sí, es excelente. Entonces, los animo a todos los jóvenes de Cajamarca que se inscriban. La página ya está activa. Uh-huh. Si tienen alguna consulta, siempre hay personas atentos en la Fundación Romero para explicarles. También estamos en Facebook, o sea, está todo como ya, para listo, que puedan ya. participar. Para subirse, embarcarse en el proyecto y empezar a generar emprendimientos a nivel nacional. Y ganar, sobre todo. Dentro de una competencia existe eso, ¿cierto? Bien, Naomi Chimba, te agradecemos muchísimo por haber llegado, ni bien, aterrizó el vuelo a la Ribereña Noticias para darnos esta entrevista y esta buena noticia, sobre todo para los jóvenes emprendedores de Cajamarca. Muchas gracias a ti, Axel. Bien, vamos a ir a la pausa comercial. Wilson Araujo, en Control Master, y regresamos con más información en la Ribereña Noticias, siempre en los 96.9 de la FM, la Radio Total.